¿Qué es Wall Street? ¿Qué es Wall Street? Es la bolsa de valores, obviamente, pero ¿qué significa eso? Es un lugar donde tú puedes ir a invertir. Es como si yo les dijera, tengo un negocio, voy a hacer una película, digamos. La película me va a salir 10 mil dólares. Entonces yo les puedo vender 1000 dólares, el 10% de la película. 10% por 1000 dólares. ¿Ah? Eso es Wall Street. Es ver dónde tú vas a invertir y ver qué rendimiento te va a dar. No es un rendimiento muy elevado el que te dan las acciones. Es poco más del 1%, digamos. Pero eso está bien, es dinero asegurado, digamos. Pero ¿qué sucede si yo, digamos, soy Steven Spielberg y 10 mil dólares es barato? Entonces, acuérdense que el 10% era 1000 dólares. Y yo compro eso. Pero ahora lo puedo vender en mucho más. Eso es especulación. La bolsa de valores supuestamente era un centro para que la gente invierta. Pero se puede convertir en un centro de especulación y especulación hasta por las orejas. Y no solo eso. No solo eso, si yo tengo 1 millón de dólares, puedo arriesgar. Es como, a ver, fíjense, digamos, tú le das a tu hijo 10 bolivianos mensuales. Digamos que tú le das a tu hijo 100 bolivianos mensuales. Si le das 10, si le das 100 bolivianos mensuales, va a cuidar más o menos el dinero, ¿no ve? Si le das 1000 bolivianos mensuales, ¿cuánto va a cuidar? No va a cuidar mucho, lo va a desperdiciar en gran medida. Si le das 10 mil bolivianos mensuales, ya lo va a tirar. Lo mismo sucede en cualquier fenómeno económico. Si hay un exceso de liquidez en el mercado, la gente se arriesga a hacer más tonterías, porque existe esa posibilidad. Si yo tengo mucho dinero, puedo arriesgarme a prestar 1 millón de dólares. Si yo tengo 1000 millones de dólares, puedo arriesgarme a prestar 10 millones de dólares. Entonces, cuando se aumenta la seguridad artificial de liquidez, aumenta también el riesgo y se generan burbujas. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere pensar si es que esto va a ganar dinero, sino simplemente igual voy a ganar dinero. Igual. Entonces, una cosa es el valor de portafolio de una empresa, por ejemplo, mi película de 10 mil dólares, y otra cosa es el valor especulativo en bolsa. ¿Qué sucedió con la bolsa de valores en los años 90? Se disparó su precio hasta un 40% por encima. Pero después vendría lo peor. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? El gasto público en los Estados Unidos solo crece y crece y crece. Mantiene un gasto inútil y excesivo a todo nivel, a todo nivel. Esto es un portaaviones. ¿Qué hace un portaaviones? ¿Qué se hace con un portaaviones? ¿Quién necesita un portaaviones? Nadie necesita un portaaviones. Los Estados Unidos tienen más de 11. Y no es que dé la vueltita a un portaaviones solito, ¿no? Tiene sus barcos de escolta. En este portaaviones entran más de 5.000 habitantes. 5.000 habitantes que tienen que comer, tienen que lavarse y tienen que ir a verse y tienen que ir al baño. ¿Se imaginan solo el trato de venderle papel higiénico a un portaaviones? ¿No? 5.000 personas, 5.000 personas todas con salarios. Cada subidita, cada vuelo de un avión de estos, o sea, de los aviones cazadores, cuesta 10 mil dólares. ¿Se imaginan eso? Un avión en medio del mar, volando. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jim? Bien, Jim. Bien, Roger. ¿Qué novedades? Ninguna. ¿Enemigos? No. Me muero por una pizza. Me muero por una pizza. ¿Volvemos?
Ya, volvemos. $20,000. $20,000. Esto es solamente un ejemplo. Solo un ejemplo de lo que se volvieron de botarates el gobierno de los Estados Unidos. Mire, porque esta es la parte más fácil de ilustrar. Todos estos barcos son portaaviones de los Estados Unidos. Todos. Estos son de los otros poderes industriales del mundo. Sus barcos parecen de juguete. Los rusos en el fondo del fondo lo mantienen en el puerto porque es una estupidez, puedes hacer dar vueltas a un barco. ¿Qué está haciendo ese barco? No está ni transportando mercancía ni nada. Todos estos portaaviones son muchísimo más grandes y muchísimo más poderosos que cualquiera de estos. Y otra cosa más, todos estos son amigos de los Estados Unidos. Y no puedes tú no puedes con estos barcos irte a las montañas de Afganistán o al desierto de Irak. Entonces, ya en los años 90, el gobierno de los Estados Unidos tenía un presupuesto militar de $250,000 millones, que es obviamente un desperdicio total. Pero no solo eso, tiene ministerios de todo tipo y de todo tamaño, tiene el Ministerio de Energía. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Energía? Reducir la dependencia energética de los Estados Unidos. Cuando se creó el Ministerio de Energía, la dependencia de los Estados Unidos era, creo que del 30%. 20 años más tarde, el Departamento de Energía tiene, hoy por hoy, $5,000 millones de presupuesto. Y su dependencia de la energía exterior es de más del 75%. Entonces, se están perdiendo plata por todas partes. Pero vayamos resumiendo. En los años 90 surge una nueva tecnología, Internet. Hay gente haciendo negocios en Internet. Entonces, como hay tanto capital, exceso de capital en el Estado, digo, en el sector financiero, en la economía, y hay tanto dinero que está buscando ganar plata de alguna manera, entonces se meten a lo que se llamó la burbuja de las .com, que explotó el 2000. En esas fechas, de $100 millones que valía una empresa, a un tipo le preguntan, ¿no? ¿Usted cuánto llegó a valer su empresa? $100 millones. Y le hacen la pregunta, ¿alguna vez llegó a ganar dinero? Y el tipo dijo, no. $100 millones valía. Pero entonces, ¿qué quiere decir? La especulación se está disparando. Porque tú tienes algo que vale $100 millones, cuyo precio real no es nada. Entonces, esto es una visión de lo que fue el Nasdaq. El Nasdaq es el índice que cotiza las empresas de alta tecnología. Entonces, la gente está metiendo dinero, está queriendo comprar acciones, está metiendo dinero hasta el año 2000. Y ahí comienza a caer. Imaginen esto. Tú has metido $1, digamos. Aquí te devuelven 20 centavos. ¿No? Tú tienes 20 centavos ahora del dólar que tenías. Pero ese es solamente en algunas empresas, las buenas. Estas son las buenas empresas las que han permanecido. Si tú has invertido en empresa X, en empresa Y o en empresa Z, tu dinero ha desaparecido. Fíjense que esto sucede el 2000, hasta el día de hoy en día, esto es el 2008, pero fíjense la tendencia. Digamos que hasta aquí es el 2011. Hasta el día de hoy, Nasdaq no ha llegado a obtener los niveles que tenía el 2000. ¿Por qué? Porque el crecimiento es gradual. No vas a ser de un día para otro millonario. Entonces, esta es la primera gran burbuja que estalla el 2000.